No me parece que podamos hablar de la inauguración del jardincito de infante sin hablar de la situación que viven los docentes, que vivimos los padres, que viven nuestros alumnos. No podemos estar acá hablando de educación sin mencionar que tenemos un conflicto salarial. Es una realidad. Estamos en un momento donde empiezan las pujas salariales. Lo que tenemos que hacer el esfuerzo todos. El reclamo no puede ser la primera medida, el paro, el no concurrir a los lugares de trabajo. Y también hay una decisión del gobierno provincial de apostar y de ayudar a los que menos cobran. Cuando aumentamos el salario, queremos que los que estén más abajo vayan acercándose, porque reconocemos que los que están más abajo, que los que recién inician, cobran sueldos que deben ser superiores. Pero hay también docentes que cobran muy buenos sueldos, casi casi lo mismo que cobra la máxima autoridad de la provincia. Quiero que nos planteemos en serio, ¿qué educación queremos? Quiero que pensemos que tenemos que hacer el esfuerzo todos, que es el único modo que podamos reconstruir nuestra sociedad, que tenemos que poder dialogar, poder discutir, pero que no tenemos que olvidarnos de la responsabilidad que tenemos como docentes, que tenemos como funcionarios, que tenemos como profesionales en cualquier área. Eso tiene que estar por encima de todo. A veces cuando uno toma decisiones son duras, y a veces cuando uno toma decisiones no a todos los conforma. Pero algo que tenemos que trabajar codo a codo con los docentes, porque yo quiero que separemos lo que cumple de lo que no cumple. Porque yo quiero decirles que valoro la tarea docente. De nada nos serviría tener 100 jardines de infantes maravillosos, 100 escuelas maravillosas, si los docentes no están adentro. Quiero decirles que yo sé, porque lo veo, lo que significa ser docente. Ser docente en la capital, porque tal vez la problemática de la violencia, de la agresión, se viva más fuerte en la capital. Pero también lo que es ser docente en el interior, donde a veces no tienen transporte, donde dejan su familia en la capital para estar en el interior. Pero tenemos que empezar, vuelvo a decir, a separar el que cumple del que no cumple. Tenemos que empezar a trabajar muy fuertemente en lo que son las licencias de las licencias de las licencias de los docentes. No hay modo. Yo quiero decirles a todos con sinceridad, porque no es para todos. Hay docentes que cumplen de una manera maravillosa, pero ¿saben qué? Los que cumplen cargan el mote de los que no cumplen. Entonces ustedes mismas, las que cumplen, tienen que hacer valer ese derecho, porque hay muchas docentes que cumplen, sea como sea. Cuando empecemos, y en eso estamos, a normalizar ese sistema, a que el docente que trabaje tenga un reconocimiento por su trabajo en serio. Todo ese dinero que se destina a pagar la suplencia de la suplencia de la suplencia va a ser invertido en mejorar notablemente los salarios para aquellos docentes que cumplen en serio. Porque esa es lo que uno debe trabajar en el reconocimiento. No da lo mismo cumplir que no cumplir. Pero estas cosas, como les digo, no a todos les agradan y siempre generan conflictos.